voy a enseñarte a hacer un cesto básico con una base en punto alto. Para empezar hay que empezar con un círculo mágico, que siempre es como el terror. Pues bueno, yo me pongo el cabo aquí, lo dejo con la punta para abajo, cojo aquí y piso y lo dejo aquí atrás. Ahora con la aguja lo pesco, levanto el hilo y ese mismo hilo que levanto lo paso por detrás y hago un punto cadeneta. De esta forma tengo hecho lo que sería un nudo en una estructura circular para poder trabajar en círculo. Si no te queda claro, echa para atrás el vídeo y lo ves tantas veces como necesites. Una vez que tienes esta estructura, y como he dicho que vamos a hacer la base en puntos altos, pues necesito altura, con lo cual hago 1 y 2 cadenetas para subir. Cuando hago estas 2 cadenetas para subir, esto ya cuenta como un punto alto. Yo quiero que esta primera vuelta tenga 12 puntos altos, con lo cual necesito estas 2 cadenetas y ahora tejeré 11 puntos altos alrededor del círculo. Para coger el punto alto, cojo y lo trabajo dentro del círculo. Monto 3 hebras encima de la aguja y voy saliendo de 2 en 2. 1 y 2. Ya tengo un punto alto, que sería el segundo. Vamos allá. Cojo otra vez antes de entrar. Entro, cojo y ahora voy saliendo de 2 en 2. 1 y 2. Tienes que tener cuidado de cuando estás tejiendo el círculo mágico no dejarte este cabo pequeñito detrás. ¿De acuerdo? Tienes que ir. Si se te va quedando muy cortito, lo vas estirando y lo dejas aquí pegado. Y de esta manera te imaginas que solo hay un hilo. Sigues tejiendo hasta que tengas en total 12 puntos altos. Vamos a hacer un recuento a ver cómo va la cosa. Los puntos altos se ven muy bien. Este es el primero, que era la cadeneta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 1 más, 12. Perfecto. Uy, se escapa. Ahora, cuando ya tengo los 12 puntos, estiro fuerte del cabo, por eso te decía que no te lo puedes dejar atrás, y ya tengo lo que sería la primera vuelta. ¿Qué pasa? Que la tengo que cerrar. Entonces me vengo aquí a lo que sería el primer punto alto y busco que había una cadeneta y otra cadeneta. Pues en la... Perdón, estaba el nudo, ¿eh? Cuidado con el nudo y 2 cadenetas. Este sería, digamos, el hueco del primer punto. Pues vengo ahí y hago un nudo cadeneta, un punto cadeneta, perdón. Mira, ¿ves cómo ya tengo un rosetón perfecto, cerradito, todo a la misma altura? Pues esta es la primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda. Para ello, puedes marcarte el último punto si quieres o el primero de cada vuelta para no perderte, pero realmente, como cuando hay tanta diferencia de altura se ve muy bien, pues yo no os lo voy a poner, pero si tú lo necesitas, lo pones. La siguiente vuelta de un círculo mágico, cuando se trata de un proyecto plano como una alfombra o, como en este caso, la base de un cesto, necesito doblar en cada punto. Eso quiere decir, ¿cuál es el primer punto? Pues son 2 cadenetas para subir. Esto ya es el primer punto. Busco de dónde sale. Justo estoy trabajándolo aquí, ¿verdad? Pues hago otro punto alto más y de esta manera tengo 2 puntos altos juntos, ¿de acuerdo? Pues ahora voy a hacer en cada hueco que me toca tejer 2 puntos altos para doblar en todos los puntos. Vengo aquí, un punto alto y otro punto alto en el mismo punto.
Eso es doblar puntos. Mira, estoy llegando al final de la segunda vuelta. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este es el 21 y 22. Y 23 y 24. Tengo que tener 24 porque la primera vuelta tenía 22. Y he doblado en cada punto, así que súper fácil, 24. Cuando tengo la vuelta, la tengo que cerrar. Vengo, busco el primer alto que tenía una y dos cadenetas para subir y en la tercera es en la que cierro con un punto raso o punto cadeneta. ¿Ves? Ya se va formando una base toda a la misma altura. Este trapillo es bastante elástico y por eso se retuerce un poquito, pero no pasa nada porque luego lo aplanamos y va a quedar muy bien. ¿De acuerdo? Pues venga, tercera vuelta. Mismo proceso, dos cadenetas y ahora la tercera vuelta de un círculo mágico se dobla uno sí, uno no. ¿De acuerdo? Empezando con el simple. Este, que es ya el primer punto alto, sale del primer punto y no se dobla, el siguiente se debe de doblar. 1 y 2. Pues el siguiente no se dobla. Y el otro sí. ¿Vale? Uno sí, uno no. Uno simple y el otro, que es este, doble. Mira, aquí hay uno simple, uno doble. Uno simple, uno doble. Pues continúa así hasta acabar la vuelta. Estoy acabando la tercera vuelta, acabo de doblar, ahora me toca uno simple y el último me va a tocar doble. Y no es que sea casualidad, es que el último siempre es doble. Si no te sale así, es que algún fallo tienes por el camino. Échale un vistazo a todo el recorrido y ve contando si alguno no has hecho bien el aumento, porque ese es un truquillo para saber si los estás haciendo bien. Muy bien, pues ahora vengo aquí y cierro en el punto primero con un punto raso. ¿Ves? Esto ahora, este sistema, digamos, y siguiendo un patrón de círculo mágico, sería siempre lo mismo. Podrías estar así, pues esto, hasta una alfombra o hasta lo que quieras. Para hacer este cesto que estamos haciendo, vamos a hacer otra vuelta más y yo diría que incluso otra. Ahora cuando tengamos la siguiente vuelta vemos el tamaño que tiene y decidimos, ¿de acuerdo? Pues vamos a por la 1, 2, 3, cuarta vuelta con el mismo sistema. Subo con dos cadenetas al aire y ahora voy a doblar puntos cada tres. El primero simple, el segundo simple. ¿Veis cómo ya tengo el dibujo de dos puntos altos? Pues el tercero doblo. Uno y dos. Pues ahora empiezo a contar otra vez. Uno y es simple. Este es simple. El dos es simple. Y el que hace tres es doble. Y hago un punto alto y en el mismo sitio el punto alto. Empiezo a contar otra vez. Voy contando de tres en tres. A mí me sirve así mejor. Más fácil. Uno, dos. Y el que hace 3 es doble. Hacemos el primero y el segundo punto alto. ¿De acuerdo? Pues sigue así hasta el final de la vuelta. Y recuerda que el último punto debe salirte doble. Estoy acabando esta vuelta. Y como siempre te digo, hay que prestar atención e ir contando. Este es doble, simple, simple. Arriba y vamos a ver.
¿Qué te parece? ¿Ves? Ya tenemos una base bastante buena, como un poquito más de un palmo. Y esto ya depende del tamaño que tú quieras de cesto. Si a ti ya te va bien con este diámetro, ¿de acuerdo? Que serán pues casi 30 centímetros, pues lo dejas ahí. ¿Que quieres una vuelta más? Pues una vuelta más. Esto ya depende de cómo quieras de grande el cesto. Pues como yo he decidido que quiero un cestito de este tamaño, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo el círculo base. He ido tejiendo en este sentido. Pues ahora lo que quiero, como quiero ir viendo el exterior del cesto, pues voy a darle la vuelta. Esta de atrás va a ser la parte que toque con la superficie donde ponga el cesto. Y esto va a ser el interior del cesto. Esto luego se remata bien y no hay problema. Entonces, vengo aquí y lo que voy a hacer es una cadeneta al aire y la marco. De esta manera ya tengo altura y puedo empezar a trabajar por la base. Voy a hacer una vuelta en punto bajo. Ahora ya se acabaron los aumentos, simplemente hay que empezar a tejer alrededor del círculo. Esta cadeneta al aire para subir ya me está ocupando el primer punto, así que no lo tejo. Vengo al siguiente y esta primera vuelta vamos a coger solamente de las dos partes que tiene un punto, que cada punto es una V, vamos a coger la parte de atrás. Esta parte de atrás, la que quedará dentro del círculo, es por donde voy a tejer. Y esto hará que esta filita de aquí haga una especie de costura y diferencie muy bien la base. Entonces hemos dicho que el primer punto ya está tejido con la cadeneta al aire. Vengo al segundo y hago un punto bajo. Entro, cojo y con dos hebras paso y salgo por las dos. ¿De acuerdo? Toda la vuelta es así. Cuanto más corto es el punto, normalmente más cuerpo tiene el proyecto. Cuanto más alto, más bonito de dibujo es, más rápido se teje, pero tendrá menos consistencia, como quien dice, el cesto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo para los cestos, las que sois muy perfeccionistas y queréis que el cesto aguante muy bien, lo que aconsejo es que tejáis las paredes en un punto bajo. A lo mejor en medio puedes hacer una cenefa o lo que tú quieras, pero siempre le va a dar más consistencia. También depende mucho del trapillo. Que sea grueso y que sea poco elástico va a ayudarte también a que las paredes aguanten más. De todas formas, un cesto se hace para meter cosas dentro, ¿no? Pues ya está, no sufras tanto porque se te dobla y tal. Cuando ponemos un post o ponemos una foto en Instagram, donde sea, para que quede bonita, evidentemente, las rellenamos. O sea, hablo por todas las que ponemos fotos de cesto, me atrevo a hacerlo. Porque, a ver, es que claro, no vas a poner un cesto ahí una foto todo chuchurrío. Lo que quieres es que quede bonito, entonces pues, o lo rellenas o es que el cesto pues ya tiene suficiente rigidez como para aguantarse. Pero que no siempre todas las fotos que ves de bol de cestos perfectos se mantienen luego así, ¿eh? No sufras tanto. Es lo que tiene los handmade. ¿Ves? Estoy haciendo toda la vuelta sin aumentos, cogiendo por la parte de atrás del punto en punto bajo. Esto es simple. Nivel 1, ¿eh? 0, 1. En mi ebook de trapillo para principiantes tienes los puntos básicos explicados súper detalladamente por si andas un poco perdida, ¿de acuerdo? Entonces, tengo aquí, mira, este es el primer reborde y tengo aquí el final que habíamos hecho. Voy a tejer en este último punto aquí. ¿Y qué pasa? Que hasta ahora estábamos cerrando cada vuelta con un punto raso. ¿Por qué? Porque había mucha altura. Si vas a seguir tejiendo
en punto bajo, yo te diría que no hace ni falta que hagas una cadeneta, que cierres, hagas una cadeneta al aire y continúes. Puedes ver qué tal queda. Por ejemplo, vienes aquí, cierras con un punto raso, una cadeneta al aire y continúas, ¿de acuerdo? Pero yo creo que en punto bajo pues es bastante follón, que no hace falta. Entonces, voy a seguir por ahora así. Eso sí, voy a coger y voy a marcar el primer punto de cada vuelta. Ahora sí, porque si no, no habrá manera de saber dónde he empezado. Bueno, hay una manera mirando la base, pero hay un margen de error, ¿eh? Entonces, voy a empezar a tejer ahora, en vez de cogiendo solamente la parte de atrás del punto, que lo puedes hacer si quieres para hacer el dibujo, pero voy a coger todo el lateral. Todo lo que es el punto y todo en punto bajo. Sigo sin hacer aumentos ni cosas raras y tejo en redondo hasta volver a llegar al final de la vuelta o inicio de la siguiente. Mira, acabo de terminar la segunda vuelta. Mira, para que veas un poco cómo está quedando la pared. Ahora es cosa tuya lo que quieras combinar en la cesta. Yo lo que voy a hacer es, este es el primer punto, voy a cerrar aquí con un punto raso. ¿Por qué? Porque voy a cambiar de altura. Entonces vengo, cierro y hago dos puntos altos. Ahora aquí, si quieres marcar, marca, si no, no hace falta porque se ve muy bien dónde ha acabado el punto. Y voy a hacer una vuelta en punto alto y voy a coger solamente la parte interna del punto. Así, la parte de dentro. ¿Ves? Y mira, me estoy dando cuenta que aquí va a haber una diferencia. Entonces voy a deshacer. Y al cerrar, ya voy a cerrar cogiendo solamente la parte de dentro. Uno y dos. Ahora sí, ya verás, queda mucho mejor porque se supone que ya es el primer punto. Así que ese primer punto ya está tejido cogiendo solo la parte de atrás del punto. Va a quedar mucho más igualado. Mira, ¿ves la diferencia de dibujo? Queda bonito. Si no te apañas bien o no te gusta cómo queda esta franja en punto alto, pues tú continúa todo en redondo sin hacer cambios en punto bajo. A mí las cestas básicas en punto bajo, todo me encanta. Lo quiero hacer para que, lo hago así para que veas pues cómo es de fácil alternar puntos. ¿Qué pasa? Mira, también tiene otra cosa y es que el punto bajo, como ya te he dicho, se mantiene muy, muy tupido y unido y el punto alto enseguida, ¿ves?, se mete para adentro. No tiene tanta fuerza el punto como para mantenerse subido. Eso puede ser una de las razones por la que la cesta pues no te queda súper recta. No pasa nada. Aquí he llegado al final de esta vuelta. Vengo aquí, cierro también cogiendo solo la parte de atrás del punto y cierro. Mira lo que te comentaba. ¿Ves que esto hace así como para adentro? ¿Se aprecia? Eso es lo que pasa por haber metido una vuelta en punto alto, porque no es tan tupido el tejido y parece que se mete para adentro. A ver, antes de deshacer, si quieres que realmente te quede bien, yo te aconsejo que hagas un par de vueltas más, que era mi intención, en punto bajo, y así ves qué tal queda. Total, siempre estamos a tiempo de deshacer y no pasa nada por deshacer, ¿de acuerdo? Entonces empiezo, hago una cadeneta, eso ya es el primer punto, y empiezo a tejer en punto bajo cogiendo solamente la parte de atrás del punto. Haz una vuelta así. He hecho esta vuelta más en punto bajo, ¿ves? Y ya tiene otra consistencia. El trapillo, como te he dicho, es muy suavito y muy blandito el que estoy utilizando. Si usas otro con más cuerpo, pues te quedará más recta. Pero a mí me gusta mucho. Voy a seguir otra vuelta más en punto bajo.
Para ello no hago ni cadeneta ni nada. Empiezo a coger el punto entero y lo hago todo en punto bajo. Acabo de terminar esta segunda vuelta en punto bajo después de la que venía en punto alto y sigo. Hago una más, ¿vale? Ahora te explicaré por qué. Bueno, tú puedes seguir todo lo que tú quieras hasta que la cesta sea del alto que a ti te gusta, usando los puntos que te apetezca, lo que tú quieras, ¿vale? Yo voy a hacer una que no sea muy alta, tipo así frutero o para poner las cosas del baño. También tengo unas en beige muy, muy monas, todas al conjunto. Bueno, las cestas, madre mía, de cualquier tamaño y punto y color te pueden servir para cualquier cosa. Además está muy bien porque se pueden lavar en la lavadora, así que si yo que las tengo en el baño, pues cada cierto tiempo las meto y ya está, como nuevas. Y ahora que he acabado esta parte, solo me queda rematar haciendo la última vuelta en punto cadeneta, punto raso, punto enano, como lo quieras hacer, ¿de acuerdo? Es simplemente entrando y saliendo. Y vamos a hacer esta especie de trencita que queda muy bonita y también le da rigidez al borde. Un consejo, no tires mucho, no lo hagas muy tirante así o se encogerá el filo. Déjalo más bien sueltecito. Cada vez que pases el punto, déjate espacio. ¿Ves? Mira, cuando llegas al final, aquí como este punto ya cae, yo lo que hago es simplemente cortar el trapillo y meterlo en el punto de delante. También lo puedes rematar. Si ves que queda montado, que queda mal, lo haces en un punto más atrás. Yo lo haré aquí. Cortaré así más o menos. Lo saco por delante y vengo por aquí y lo meto, ¿ves? Queda bastante disimulado. Entonces ahora lo que tienes que hacer es remeter e ir escondiendo el trapillo para que no se vea bien esta unión, lo remetes para adentro y lo escondes. Y lo mismo tienes que ir haciendo con este que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Pues mira, aquí está el lateral de la cesta. Esta evidentemente es la parte por la que hemos empezado y acabado cada vuelta y se ve. Es difícil que no se vea, pero bueno, no pasa nada. Es handmade, ¿vale? Lo que tiene. Todo el resto queda súper igualito. La base y el interior. Esto es lo que comentábamos, ¿verdad? Que puede que, mira, no es una cesta vista desde arriba con una circunferencia perfecta, pero se mantiene súper bien. Ahora os la voy a enseñar mejor en foto y grabada desde otro ángulo para que lo veáis mejor. Quitar el trípode y así os la enseño. Para rematar, la podéis dejar así, por supuesto, que queda súper bonita. También le podéis poner unas asitas de piel, unas asas de trapillo, lo que queráis, pero en principio esto sería el tutorial de un cesto básico con trapillo. Voy a darte unos trucos y consejos que los tienes puestos en el post en santapaciencia.com y ahora te enseño cómo ha quedado. Aquí lo tenéis, este es el cesto que acabamos de tejer y como verás ha quedado muy bien. No tiene truco, ¿eh? No está relleno, solo tiene un poquito de eucalipto, pero mira, se mantiene súper bien. ¿Ves? Le he puesto esta tira para disimular la zona donde están las uniones de las vueltas y el resto, como ya te he enseñado a tejer. Tienes la vuelta aquí en punto bajo, la vuelta en punto alto, las otras vueltas en punto bajo, el remate, la base, ¿de acuerdo? Y como ves, siendo un ovillo que era bastante suave, porque es muy suave,
que no tiene demasiado cuerpo, hemos conseguido que usando bastante punto bajo se mantengan muy firmes los lados. En el post del blog de santapatricia.com voy a darte algunos consejitos más para que los puedas leer y aplicar a tu cesto. Espero que te haya gustado y tienes más tutoriales como este en mi canal de YouTube y en mi página web santapaciencia.com, donde tienes cursos online e ebooks para principiantes y alguno más. ¡Hasta la próxima!